buscaba esto, buscaba irritar con la música. Y no sé si lo consiguió, lo conseguimos, pero... ¿Zanfoña y canto tibetano? Eso es él también, con voces. Throat singing, ¿no? Vale, sí. Varias voces de él mismo. Él mismo con la zanfoña. Él mismo con eso, es todo él. Menos una música que hay en una camioneta, que es de un hombre de Lugo. Sí, la sacamos de librería, 100 euros, vale. Ya va, como 13 festivales por ahí. Y va a estrenarse en Holanda, no sé por qué, en cines. No sé qué pasa allí. La distribuidora se llama Freak Film, no sé qué. Aquí no sé, en España no sé si hay Freak Film, pero debería. Pues está Holly Motors, pero a nivel ya más oficial, lo más estético, más que profundo, y Lynch también, ahí está. Esa forma de tratar los silencios son premeditados, me imagino, sí, ¿no? Sí. Que crea, es verdad que crea angustia en el espectador. Sí, a veces en montaje yo pensaba, será demasiado lento, es difícil saber hasta qué punto, cuándo tienes que cortar ahí, pero bueno. Me lo pregunté a mí mismo, la veía y me gustaba cómo generaba la peli. Pero en cuanto a esos referentes, muchos, ya veis que es muy multinarrativa, yo creo que es fácil buscarle a todos lados. Yo soy mis maestros, quería probar y jugarlo. Todo empieza en mí, pongo mi aportación económica, después amigos se unen a mí, que son productores de la película, también entran en el proyecto. Después viene el crowdfunding, amigos de nosotros entran ahí. Ya somos bastantes, ya tenemos un peso. Después entra el Lugo, pues ya se abre más el círculo. Después entra la Galicia y así es va como de menos a más. Es como vamos confiando, o van confiando en nosotros porque cada vez somos más y más grandes y podemos. Por ejemplo, la de Galicia entró cuando ya rodáramos Coruña. Necesito esa confianza para entrar. Entonces, pues, no suele ser así, pero al no hacer nada, pues necesitaban algo, a confiar en algo. Sí, en un pase en Orense preguntaba yo a la gente, ¿y tú qué elegirías? Y la gente elegía cada uno lo suyo. Había gente que escogía abusar y yo digo, bueno, mi madre querida, ¿cómo estamos? Y es eso, cada uno que construya su película y dejar la opción de continuarla o reflexionarla en casa y a ver qué haría cada uno como espectador. Es jugar un poco con eso.